expresaron su preocupación y a la vez alertar al Ejecutivo Nacional y en particular al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social en relación a las informaciones que se vienen manejando, que se han venido filtrando, que se han venido conociendo referente al laudo arbitral que se está desarrollando sobre los planteamientos y los reclamos convencionales, contractuales de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa F, una de las empresas del Grupo Mendoza. Tenemos la información, una de las empresas del Grupo Polar. Tenemos la información, se ha corrido la voz de que se está configurando un cuadro que daría como resultado un laudo arbitral regresivo. Un laudo arbitral que no se sostendría sobre uno de los principios del derecho laboral, que es la progresividad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Que no se acercaría a las demandas que presenta el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en EFE, sino que se subordinaría en gran medida a los planteamientos de la patronal. Queremos alertar, repetimos, al alto gobierno, a la ministra del Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias, a los viceministros respectivos, para que actúen a tiempo e impidan que los laudos arbitrales se conviertan en Venezuela en instrumentos de los patronos y las patronas para negar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Desde aquí, vaya nuestra solidaridad a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras al servicio de la empresa, el lado F. Vaya nuestra solidaridad hacia su dirigencia sindical y en general hacia un conjunto de cuadros del movimiento obrero sindical y delegados y delegadas de prevención que actúan en las empresas del Grupo Polar y que vienen siendo agredidos, que vienen siendo presionados, que vienen siendo desincorporados de sus labores y que viene el Grupo Polar utilizando los tribunales para intentar impedir la lucha de clases por el ejercicio y por la defensa de sus legítimos derechos a los trabajadores que laboran y prestan servicio en las distintas empresas de ese poderoso grupo monopólico que actúa en territorio venezolano. También queremos hacer ese llamado de alerta y esa denuncia. La judicialización de la lucha de los trabajadores para impedir que avancen en las conquistas que tienen planteado. Eso también entonces es un llamamiento en este caso al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a quien corresponde en esta instancia al Poder Judicial, al Tribunal Disciplinario del Poder Judicial, para que se apersone y le haga seguimiento a la conducta de un número importante, no es importante, es un número reducido, pero lo que hace causa un daño inmenso, que es poner al servicio de los patronos los tribunales para castigar a quienes se atreven a enfrentar al Grupo Polar en nuestro país. Váyase a todos esos trabajadores y trabajadoras, nuestra solidaridad.